Bienvenidos, muy buenas noches. Es un placer saludarlos desde la Cueva del Cazador. Gracias a todo el continente por apoyarnos, a los patrocinadores que nos han apoyado desde que empezamos con este proyecto. Esta noche nos acompaña una persona, un amigo aquí del pueblo muy querido, el licenciado en Relaciones Internacionales, Alejos Rodríguez Cantú. Pepe, Alejos, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Un honor estar aquí contigo. Aprovecho para mandar un fuerte saludo a tu audiencia, toda la gente que te sigue y está al pendiente de tu contenido, que en lo particular yo te he estado siguiendo y va creciendo. Permíteme felicitarte a ti. Gracias. Y sobre todo a tu equipo de producción, que son los que hacen posible estas charlas bien amenas. Y también felicitarte porque eres el pionero en la difusión de la cacería en nuestra región, en nuestro municipio, que esto conlleva a fortalecer los lazos entre las familias, entre los amigos, la convivencia, y a la misma vez crear una derrama económica aquí en el pueblo, porque nos visitan gente de otras partes del país, de otras regiones, ya que somos bendecidos por el tipo de venado cola blanca que tenemos aquí. Ok, gracias. Gracias por tus palabras. Primero que nada, te quiero preguntar, ¿usted quién es? Mira, tu servidor es Alejo Rodríguez Cantú. Ok. Hijo, padre, hermano, esposo y amigo de todos. Te voy a hacer un resumen muy práctico. Yo soy originario de aquí de China. De aquí está mi descendencia, mis abuelos, mis padres. Venimos de una familia trabajadora. Nos inculcaron siempre el comercio, el trabajo, el destino, y gracias al esfuerzo de mis padres, que tuvimos la oportunidad de irnos a la ciudad de Monterrey a prepararnos para buscar un futuro mejor y poder desarrollarnos. Yo soy egresado de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Okay. Soy licenciado en Relaciones Internacionales. Trabajé en la aduana de Monterrey, trabajé en algunas agencias aduanales, y el destino me llevó a Estados Unidos, allá donde fui a hacer la escuela de la vida. Por allá anduve alrededor de 10 años trabajando en la construcción, y nuevamente el destino me trajo aquí a China, donde pusimos y establecimos un negocio que lo hemos venido trabajando y lo hemos venido desarrollando, y bendito Dios, aquí hemos fortalecido las raíces que siempre hemos tenido. Ese es Alejo Rodríguez, una persona comprometida con la familia, comprometida con los amigos, comprometida con el pueblo, con el desarrollo. Somos personas que construyen, que crean. Y créeme que yo me regresé de Estados Unidos porque le tengo un gran amor a mi pueblo, y quiero yo, de la mano con mi familia y mis amigos, poner ese granito de arena para que China sea bonito, para crear un pueblo sano y tranquilo donde podemos vivir, y que la gente que nos visita venga tranquilamente y crear ese esparcimiento. Pero para eso primero necesitamos promover el turismo. Es por eso que te lo menciono, Pepe. Yo te felicito mucho porque esta plataforma es lo que genera. La gente te ve y te sigue, y la gente sabe una pequeña parte de lo mucho que podemos ofrecer como municipio y como región a la gente que nos visita, a la gente que es originaria de China y que el destino los ha llevado a irse a otra parte, que regresen y tengan y participen en las diversas actividades, como es la cacería, la pesca, que ya en un futuro tú lo irás, sí, mencionando. Así es. Te digo, somos bendecidos en muchos aspectos. Contamos con una raza de venado cola blanca muy bonita, que a los cazadores expertos o a los cazadores que son muy aficionados les gusta por el tipo de cornamenta, el tipo de cuerpo de los venados que se dan aquí. De la genética. De la genética. Entonces hay que aprovechar todo eso. Y aparte, la pregunta que interrumpa,
la presa que tenemos, es un monstruo. Sí, te digo, somos bendecidos en el tema de la cacería, somos bendecidos en el tema de la presa, que es una de las más grandes de Latinoamérica. Uh-huh. Y aparte de eso, que genera un turismo, genera una pesca, pero hay que encauzarla, y eso es trabajo de todos, es tarea de todos, encauzar, difundir, como lo haces tú. Uh-huh. Te digo, tú eres uno de los pioneros, y te felicito por eso, a ti y a tu equipo nuevamente de producción. Entonces, es muy importante que la gente sepa lo que China y la región tiene para ofrecer. Pero vuelvo a lo mismo, necesitamos promocionar el turismo para que la gente venga con confianza. Claro. Que haga cuenta que la gente que venga, venga a su casa. Claro, porque así es. Y tú lo sabes, que la gente de aquí de China somos gente muy cálida, gente que recibimos a las personas con las manos abiertas. Uh-huh. Y que nos hermanamos con ellos y siempre con un don de servir. Ok, perfecto. Bueno, primero que nada te quiero agradecer a ti, porque cuando yo empecé este proyecto, yo no sé si lo vistes en YouTube, no sé, pero yo te lo agradezco y te lo digo aquí públicamente, con lo que tenemos audiencia. Estoy muy agradecido contigo porque fuiste la primera persona que se me ofreció apoyarme en este proyecto. Mira, Pepe, yo lo hice y lo hago de todo corazón. ¿Por qué? Porque es el principio de la construcción de algo bonito. Tú lo acabas de decir, el turismo, hay que fomentar el turismo. Hay muchas maneras de hacerlo, pero yo vi en la tuya, en especial, esa iniciativa y ese cariño que tienes por el pueblo, porque tú vives en Estados Unidos, el regresar, el crear este canal e invitar, darte la tarea de invitar a los amigos, todos los que han estado antes de un servidor aquí en esta silla, son personas que conocen mucho, y el compartir las experiencias, compartir las piezas que se han casado. Uh-huh. Eso nos da a que la gente conozca y se interese por venir. Eso yo te lo aplaudo a ti y a tu equipo de trabajo. En lo particular, tengo amigos que vienen de Monterrey, tengo amigos que vienen de Estados Unidos, tengo un amigo que viene, él y toda su familia, de Apatzingán, Michoacán, exclusivamente a cazar en esta zona. Y como te repito, ellos llegan y se sienten hermanados con nosotros, porque a uno lo que le interesa es crear ese lazo de amistad, crear esa convivencia, y que de la mano vaya un desarrollo para el pueblo, y que esas personas, porque vienen a invertir. Claro, vienen a invertir económico. Porque van y buscan al soldador para que les haga un blame, van y buscan a una persona para que los guíe, va y busca a personas para que los atienda. ¿A los lancheros? ¿Un mecánico que la lancha esto? Claro, y rentan ranchos, compran piezas para, o sea, compran venados para ir a cazar, y eso genera una derrama. Uh-huh. Y es lo que ocupamos para que nuestra región, en especial nuestro pueblo, despierte del sueño en el que estamos, porque sí necesitamos mucho trabajo, y por eso yo te apoyo. Y tú sabes, gracias, y te gracias, lo dije, gracias, que cuentas conmigo, porque yo soy una persona que me considero que tengo visión, y yo creo que esta es una plataforma muy importante para que nos conozcan y para contribuir cada uno con nuestro granito de arena en el crecimiento de nuestro pueblo, en el fortalecimiento de lazos. Es muy importante la convivencia con la familia, con los amigos, y esto se da para eso. O sea, la cacería, eso es la esencia de la cacería. La cacería y la pesca. Claro. Que más adelante vamos a invitar a un amigo que tengo, es profesional en la pesca, que anda toda la zona del país de México y Estados Unidos. Sí, sí, sí. Al ingeniero Nicolás Rodríguez. Sí, lo vamos a invitar más adelante, si os quiere. Don Nicolás, gran amigo. Yo le tengo un afecto muy especial, es muy amigo de mi padre y de mi familia. Él adoptó, y nosotros lo adoptamos como ciudadano de China. El señor nació aquí en China prácticamente, y porque él nos ha demostrado que tiene un gran cariño y un gran amor por el pueblo. Entonces te felicito. Sí. Porque vas a ampliar el rango de tu programa. Así es. Porque es muy importante. Es muy importante fomentar el deporte, la cacería, la pesca, y quién sabe, en un futuro yo te auguro mucho, mucho éxito, y se van a ir ampliando a otros ramos de los deportes. Si Dios quiere, así es. Bueno, vamos a empezar, amigos. ¿Cuándo empezó usted de cazador? Mira, Pepe, yo empecé de cazador
Ya a una edad, pues por decir adulta, ¿verdad? Porque en la infancia no había oportunidad, bendito Dios, trabajábamos y no teníamos, mi padre no le gusta la cacería, entonces no había con quién irnos. Mi hermano José Manuel, que ha estado aquí anteriormente, él con un grupo de amigos se fue pegando y se empezó a desarrollar el gusto por la cacería. ¿Y dónde empieza Alejo Rodríguez Cazador? Alejo Rodríguez Cazador empieza por mi hijo. Mi hijo desde muy temprana edad le gustó la cacería, entonces él se iba con mi hermano a cazar, pero estamos hablando del 2008, 2009. Yo empecé en el 2010 prácticamente, pero mi hijo se iba y por el tipo de cacería que realiza mi hermano, que es mucho caminar y es mucho andar buscando rastros, mi hijo pequeño, pues él se lo llevaba con todo el cariño del mundo, pero yo sentía que le estorbaba en ese sentido, de que lo podía limitar, vaya, no estorbo, sino lo limitaba en lo que él andaba haciendo. Entonces yo me fui dando a la tarea de llevarlo, De porque llevarlos a yo quería que él se enseñara y que desarrollara ese gusto, porque él así nació con eso. Entonces resulta que al que le gustó fue a mí, al papá. Ya de viejo te gustó la Sí, cacería. entonces fíjate lo que son las Caramba. cosas. Perdiste tiempo, hombre. Fíjate lo que son las cosas, Pepe. Yo trabajaba en Estados Unidos, como te mencionaba, Sí. y cuando veníamos de fin de semana aquí a China, pues nos íbamos al rancho y ponía a mi hijo a espiar. Era un niño en aquel entonces, ahorita ya está grande. De hecho, el día 3 cumplió 18 años. Y se fue desarrollando ese gusto. Okay. Primer rifle. El rifle fue un 270 que se lo regaló mi hermano a mi hijo. Al sobrino. Sí, Okay. ya he hecho el rifle porque Está bueno. está bueno el rifle. Y de hecho, fíjate, creció mi hijo, le compré un rifle a él y yo es el que utilizo. Un 270 que era propiedad de mi hermano y que ahora Tú yo soy el lo que lo uso, usas. sí, así es. Empezamos a ir aquí rumbo a Terán, Rancho El Roble, de que es propiedad de mi papá, por la Okay. cercanía. Y ahí mi hijo veía los venados, empezamos a tirar maíz, a limpiar brechas, y ahí fue como empezamos de cacería. Empezamos mi hijo y yo de la mano, como socios, Son los amigos, dos cazadores, órale. sí. ¿Te ibas con él? Oye, ¿y quién mató el primer venado? ¿Tú o tu chavalo? El primer venado lo maté yo porque él era muy, muy chico para el Todavía, rifle, okay. sí. Dato curioso, pues, te digo, No está aquí el venado ese. no está, Okay. no lo arreglé. Okay. Pero era un venado de unos 4 años y medio, Okay. 10 picos, muy bonito. Y fíjate, nosotros espiábamos en una brecha que es un tipo T. Estamos hablando que el punto más largo tenía alrededor de 800, 900 metros. Y Okay. siempre en la punta de la brecha salían los animales. Okay. Y en esa vez nos cambiamos de punto y nos pusimos en el otro extremo. Pasa una venada corriendo. Y me preparo yo y se prepara él para el disparo, para no lastimarse los oídos. Pero tú ya sabías que si pasaba una venada, prepárate. Sí, no, fue instinto, porque yo no sabía mucho. De hecho, te digo, tengo 13 años cazando y todos los días y cada temporada vas aprendiendo Todos los días conforme a aprende, la sí, experiencia. Y si le exactamente. pones tantito de atención, más rápido aprendes. Sí. Entonces, pasa la venada y el venado pasa atrás de ella. Y el venado no se para, yo le disparo. Corriendo. Corriendo, Bien, aire. ¿Quién te corriendo, tal vez para? unos 80 metros. Y supe que le pegué cuando en la otra brecha salió la venada y el venado no. Entonces ahí fue donde empezó realmente la cacería, Pepe. No te la van a creer, Porque hombre. la cacería empezó ahí, te voy a decir por qué. Porque pues la emoción se te olvida ubicar el área por ¿Dónde donde pasó va. corriendo? Estás Exactamente. emocionado, ¿no? Entonces, principiante a buscar el rastro, bendito Dios, no batallé Dite dónde. para darlo. Ahí estaba, cayó a 15 metros de la brecha ¿Qué para el tiro? ¿Dónde le pegaste? codillo. Vamos, Como hijo si de. supiera tú, De ese Pepe. pelo. Así es. Sí, nos tocó mucha suerte. Y pues ya te imaginarás lo que siguió No, de enseguida. ahí, Ya, vámonos. no, pues. Oye, ¿y quién es mejor de tu hijo, Manuel? José Manuel. Secano está aquí. Mira, Suéltala. no te puedo decir porque es muy probable que mi papá nos pueda llamar la atención, pero pues aquel tiene tanta habilidad que es capaz de matarlos con un leño en la frente, se les arrima hasta la orilla. De Sí, ese pelo. es bueno el muchacho. ¿Quién te para?
Sí, así es, así es. Nos, hemos tenido bonitas experiencias. Oye, bonitas entonces, experiencias. Ese venado 10 picos, ¿era venado de manejo? Sí, ¿o estaba buena la genética? ¿Cómo estaba? Abierto, sí, velas no muy largas. Yo le calculo ahorita, porque en ese entonces yo no sabía, unos 4 años y medio. ¿Y por qué no lo relates? Oye, pues no lo relates. Tampoco sabía por qué. No, ¿por qué? Porque era, o sea, en ese momento para mí era la convivencia con mi hijo. Uh-huh. De hecho, yo entré al club para tener mis papeles en regla. Yo soy muy competitivo en el tema de los trabajos, en la escuela me gusta mucho. En esto en particular es más la satisfacción personal que me queda más que la competencia, pero bueno, ahí estamos casi siempre participando. Ok, y entonces, ¿todavía conserva los cuernos o también los...? Los cuernos los ponemos en el rancho. Okay. Uno los ponemos en el rancho de San Fernandito de mi hermano, otros acá en Bravo, y ahí los vamos... Ahí los tienes repartiendo, sí, qué bueno, es, qué bueno. Sí. Bueno, y de estos venados, mira, como ese venado, qué bueno está ese que tiene 7 picos. Ese venado... Ese venado... ¿Cómo te lo casaste? Está muy bueno. Ese venado pertenece aquí en el municipio de China. Está muy cerquita de aquí, en el área pegada a la universidad, a un rancho que tiene la uni por ahí. Ok. Ese venado pasó algo similar. Y ese también somos... En ese somos socios, mi hijo Alejo y tu servidor. ¿Cómo pasó la cacería? Espiábamos en el borde de una presa. Ok. Una presita vieja. Y pasaba lo mismo. ¿Pero por qué espiates ahí? ¿Porque viste en la pasarela? Ah, porque veíamos trío y había muchas pasadas en la entre la cerca, vaya. Ok, pasaderos. Sí, y nos quitábamos. Una de las cosas que he aprendido es cómo quitarte el aire. Ok. Eso, te digo, y ayuda mucho porque el venado pues es un animal muy sentido. Entonces, espiábamos ahí en el borde de esa presa porque nos acomodábamos muy bien. A mí me gusta tirar en el suelo, o sea, okay. Sentado en el suelo. Yo tierra, en el borde de cuenta. En el Blaine he matado nada más un venado, lo maté esta temporada pasada en Bustamante, pero ahorita te cuento de eso. Este venado de 7 picos no había salido en las cámaras. Ok. No había salido en las cámaras y nos salían igual, retirados, muy retirados de la brecha también, 800, 900 metros. Bueno, ¿y quién te enseñó? Sale, porque hay gente que está sentada en el Blaine y pasan a 10 kilómetros, ahí están sentados. O sea, ¿qué pasa por aquí? Nadie me enseñó, a mí me nació eso de ir a buscarlos hacia allá va la plática. Espiamos muchas veces ahí en ese bordo y nos salían igual al extremo de la brecha. Entonces ese día, también por quitarnos el aire, nos fuimos al extremo de la brecha. De la brecha, okay. Y estábamos mi hijo... Y yo, fue en el 2019. Ok. 2019. Y salieron los venados en el otro extremo. Se y salían venaditos, pero ya para oscurecer, ya casi bien pardeado, sale una silueta de un animal muy grande. Ok. Y le digo a mi hijo, ¿le quieres tirar? Sí, papá. Ya no distinguía los cuernos, más el bulto. El bulto. Ok. Porque estábamos a unos 800 metros, más o menos. Pues entonces, lejos, hombre, un tiro entonces, muy arriesgado. No, espérame. No, yo tiro cerquita y más porque iba a tirar el muchacho, el niño. Pues me aventé una corrida con dos carabinas 270 en el espinazo y con la mano, a mi hijo agarrado de la mano. Sí, está lindo. Nos le arrimamos a 100 metros al venado ese. Nos la arrimamos a 100 metros, yo estaba viendo por el lente de una carabina y mi hijo se prepara, andaba otro venado atravesado y yo le decía, ese ya no es. Ya estaba parreando. Sí, ya estaba casi oscuro. Yo le decía, lo estaba ubicando de cuál venado era. Ajá. Entonces él se sintió seguro y disparó. ¿Le tiró él? Le tiró él, okay. él le tiró. Ya estaba oscuro, fuimos, encontramos los arrancones. ¿Los arrancones? Nos acercamos al monte, no vimos nada cerca. Y nos fuimos porque ya era muy tarde, entonces decidimos dejarlo para el siguiente día. Entonces ya el siguiente día el niño no me acompañó, me fui yo a mañanear, aproveché para mañanear, se oyó pegado el tiro. Y ya como a las 9:30 de la mañana empecé yo a buscarlo. A buscarlo. Y no lo encontraba. No dejó rastro de sangre. Nada. Nada. Entonces, mi hermano José Manuel y mi compadre Juan Rodríguez, que es el padrino de mi hijo, que le mando un fuerte saludo a mi compadre, donde quiera que ande, ellos andaban en el rancho de Santa Mónica mañaneando. Okay. Entonces les dije que me vinieran a echar la mano. Y anduvimos peinando la zona y batallamos mucho y no lo encontrábamos al venado. Entonces, y no había tirado sangre, nada. Nada. Vale,
Lo encontramos porque en una de esas peinadas mi compadre Juan encontró una gota de sangre. Y de ahí se agarró mi hermano José Manuel, y es bueno para la huella. Sí. Y fuimos a dar con él. Estaba el tiro en la pierna, en las piernas. Estaba bien, bien vivo el venado. De ahí donde le tiró mi hijo, caminó como unos 300 metros. Sí, pues en la pierna. Sí. ¿Y ahí está todavía vivo? Estaba vivo, bien vivo. Bien enfiebrado estaba ya. Apenas, porque fue, te digo, el tiro fue, oscurecía en ese entonces 6:30. 6:30. Y lo hallamos como a las 10:30, 11 de la mañana. Okay. Entonces estaba bien vivo y ahí ya lo recogimos. Sí. ¿Y es ese venado? Es ese venado de 7 picos, pesó 93 kilos entero. Entero. Entero, 93 kilos. ¿Y no lo registraste acá en el...? No lo registraste. ¿Motivo, razón? Porque en ese año, particularmente, y lo han mencionado otros compañeros que han estado aquí, en ese año se registraron animales muy grandes. Muy grandes. Y este, como era de 7 picos, y aparte que no lo había matado yo. Esa era la principal razón, sí. Okay. No lo había matado yo, lo mató mi hijo. Y siempre me ha gustado ser muy transparente. Sí, claro, cosas. Claro, pues que... Sí. Pero fíjate, estaba muy bueno, puedes haber alcanzado como, ¿qué? Mejor 7 u 8, no sé. Tal vez, ¿verdad? Sí. Pero no se registró. Está muy bonito el tiro ese, muy bueno. Sí. Y este venado está muy bueno, ¿este de dónde lo cazaste? En el rancho de mi abuelo, también pertenece aquí a China. ¿Cerquita de donde mismo? Sí, estamos hablando de 1.5 kilómetros, 2 kilómetros de distancia. Válgame mucho. Nada más que este venado sí nos costó trabajo cazarlo. Okay. Anduvimos 2 años atrás de él. ¿Anduvieron monitoreando? En las cámaras, okay. Pero siempre salía de noche. En el 17, en la temporada 17-18, 2017-2018, salió una sola vez de día. El 19 de enero, el día que cumple años mi hermano, entonces nosotros habíamos tenido una reunión y no fuimos. En el 18-19, en la mera corrida, estaba la mera corrida, un día 23 de diciembre, me pasó que estábamos en un blind, ahí estamos en un blind, que está muy alto y tienes visión a tres brechas. A tres brechas. Muy grandes, que son más de kilómetro. Entonces, andaba mi hijo conmigo. Entonces, en la mañana antes, yo procuro llegar al oscuro. Entonces, cuando empezó a clarear, vi el bulto y dije, este es. Porque no salía de día. No salía de día. Nomás corría la venada, imagino que de noche. Sí, y ese día, el 23 de diciembre del 2018, nos salió de día. Entonces, yo bajo del blind, a mi hijo lo dejo en el blind. O a lo mejor le amaneció en la brecha. Sí. Anduvo ocupado toda la noche. Porque y amaneció. Le amaneció en la brecha. Sí, amaneció, o sea, para cuando aclaró, él ya estaba ahí. ¿No te acuerdas si había luna llena? No me acuerdo, no, te mentiría. Porque el venado cuando hay luna llena corre toda la noche. Ok, no te mentiría, pero, okay. Pero lo primero que... Yo cuando está amaneciendo, que veo el bulto, yo le digo a mi hijo, ese es... Entonces yo bajo del blind. Se mira muy grande. Sí, no, tú ves. Luego la diferencia. Sí. Le dije a él que se quedara ahí para que estuviera viendo la reacción del venado al disparar. Entonces yo voy por entre el monte y me le acerco a unos 120 metros, 100 metros. Y él siguió parado en la brecha. Él sí, o sea, empezó a comer. Fíjate. Entonces el venado me siente y cuando levanta la cabeza yo le disparo. Y supe que iba pegado. Porque el venado, los extremos que hizo se fue por abajo de la... Se quiso... De la... ¿Cerca? De la cerca y quedó al otro lado a los 10 metros, en el mero codillo y quedó. ¿También con 270? 270, con el mismo 270. Oye, estaba bien alineado, ¿qué lente trae? Oye, es un Leupold, pero yo ese rifle no lo alineo. Se queda año tras año, como lo procuro mucho y lo cuido. Pues no lo golpeas. Es muy certero, muy certero. ¿Y tu chavalo con qué rifle tira? 270 también. 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 Normal. Sí. 270 también. Está muy bien, qué bueno. ¿Este reconocimiento de qué venado fue? De este, es lo que te digo, este venado... ¿Ese sí lo registraste? Sí, este sí lo registré y quedé en el quinto lugar. Quinto lugar, midió 2.94 metros cuando se medía en centímetros. Sí, de hecho, en esa temporada, no recuerdo mi hermano si quedó en primer lugar o Teto ahí... Eran unos venadones, no sé si lo trajo mi hermano por aquí, uno que mató en Santa Mónica de 11 picos. A lo mejor, o sea, sí tuvo que... En cualquier otra temporada hubiera sido de primer lugar, pero en ese año especialmente se cazaron... Se puros monstruos. Puro venado grande. ¿Y te quedaste en quinto? En quinto lugar. Pues... Me saqué un tiramaíz, que es el que uso ahorita, y me dieron el reconocimiento y un tiramaíz. Entonces, ¿tú no has tenido una cacería como tu hermano que anda 14, 15, 20 días hasta que...? Este...
Yo estuve dos años atrás de él, mucho tiempo. Pero nomás lo mirás de noche. Y salí en las cámaras de noche, nada más. La vez que nos encontramos de día le tocó partir al señor. Sí, pues y así hay muchos venados. Dicen, no hay, no, sí hay. No, sí hay. En el monte. Sí hay, sí hay. Si no los moritoneas. Aquí la clave es la consistencia. Hay que estar todos los días, hay que analizar, caminar, sobre todo hay que caminar, ver los pasaderos, tomar ventaja de la tecnología que tenemos, que ahorita con las cámaras nos ahorra tiempo, como en lo particular anda uno ocupado por cuestiones del trabajo, entonces nos ahorra tiempo y ya vas ubicando a la pieza que quieres cazar o que te interesa. Fue lo que le comenté a José Manuel, la insistencia sistemática e inteligente es la clave del éxito. Sí. Por eso, uno va un ratito y te vienes, porque no sale nada, me dio hambre y me vine, pues ¿cuándo vas a matar así? No, la cacería es más que eso. Si te gusta y quieres participar en los primeros, pues tienes que insistirle. Sí, si te gusta. Mucho sacrificio. Te digo, yo lo hago porque me gusta y por satisfacción personal. ¿Y no te gustaba? No me gustaba. O sea, no era apático, igual. No. Entonces, poco a poco me fue gustando al punto de que haces una cacería de este tipo, de que estás todos los días y de que lo esperas por todos lados. Y ya cuando lo ves en las cámaras te emociona. Claro. Y tiene que pasar hasta que llegue el día. Tiene que pasar porque esa, te digo, un año antes salió nada más una vez de día, que yo no estuve ahí. Y en esta temporada que lo casé, la salida que dio en la mañana, yo ahí estaba y ahí nos encontramos. Perfecto. Bueno, ahorita que regresemos, vamos a ir a una pausa. Ahorita que regresemos, quiero que me platiques de ese venado y que me platiques del logotipo que traes del equipo de la pesca. Claro que sí, Pepe, con todo gusto. Regresamos en unos momentos. Ok, regresamos. Ok, mi lejos. Ahora cuéntame la historia de este venado. Pepe, este venado fue muy distinto al que te contaba ahorita. Ya lo había visto yo como unas 3 o 4 veces. Pero permíteme, ¿distinto en otra zona diferente? No, en la misma brecha. En la misma brecha, en el mismo rancho. En el mismo rancho, en la misma brecha. ¿Los tendrás amarrados, hombre? Oh, yo quisiera que estuvieran amarrados. Pero fíjate que fue muy distinto por esto. Yo lo había visto 3 o 4 veces y lo había dejado pasar. ¿Este sí salía en las cámaras? Sí, y yo lo vi 3 o 4 veces. Okay. De hecho, yo lo dejé pasar un año anterior porque pensé, y sí, y no me equivoqué, pensé que podía dar más. Un año antes de que lo cazara, tenía 8 picos. Le salió al siguiente año el noveno. Ok. Entonces, tocó la casualidad de que yo tenía una carabina 243 que la había comprado para mi hijo, pero a él no le llamó la atención. No le gustó. Entonces, la tenía yo ahí en el rancho y venía de Monterrey de una reunión de trabajo y me paso por la autopista al rancho. Iba en ropa casual, venía de una reunión. Y tocó la suerte que papá andaba ahí en el rancho y andaba José, mi hermano. Y tenía la carabina, pero no tenía municiones. Y José traía una bala y me pasó una bala y con esa bala lo maté. Válgame de ese pelo. Así. Entonces tú eres pura suerte. Bueno, hay un poquito de todo, hay un poquito de complicidad, porque hay unos amigos que dicen que la suerte no existe, y yo digo que sí, pero hay que buscarla, ¿verdad? No está nada más. Pues tú no batallas para encontrarla. Pues sí, porque donde va, y con una bala, imagínate que le fallaras. Fíjate. Aviéntale la carabina, a ver si le pega. No, pero pasó lo mismo. Yo estaba en el Blaine, me bajo y me acerco, yo procuro hacer tiros cercas. Bueno, ¿te sientes más confiado tirar del Blaine o acá? No. Yo nada más una vez maté un venado, que fue esta temporada en Bustamante, con el amigo Jera Flores, que le mando un fuerte abrazo. ¿Hasta Bustamante, Nuevo León? Sí, él nos invitó a un rancho de allá y casé un ejemplar de 11 picos. Por ahí te mandé la foto porque todavía no nos lo entregan, lo mandamos a arreglar. Okay. Es la única vez que tiré en un Blaine. Lo demás yo me bajo y me le acerqué porque te digo, ese Blaine está situado
más que nada para ver, porque son brechas muy largas y un tiro de esa distancia yo no los hago. Entonces me acerqué y dio oportunidad y disparé. Oye, ¿y ese blind están muy altos o qué? Sí, debe de tener unos 3 metros a las patas. ¿Se mueve mucho? No, lo tenemos bien asegurado. No se mueve mucho, está la cruz así bailando. ¿Cuándo les pegas? No, está bien asegurado. ¿Está bien macizo? Sí, está bien asegurado. Qué bueno, sí, amplio. Y tocó, mira, en ese rancho, bien dices que hay muy buena genética en esta zona, pero sobre todo a nosotros, y seguido por lo que veíamos con mi hermano, nosotros hemos cuidado mucho la especie. Elegimos, por eso las cámaras, elegimos qué venado se pueden cazar, qué venado es de manejo, qué venado no va a desarrollar y qué venado sí puede. Como te repito, ese lo vi un año antes y lo dejamos. Y hay veces que te voy a contar una anécdota. Vi un venado de 9 picos, 3 años y medio. Lo vi al siguiente año, 4 y medio. Lo vi al 5 y medio. Ahí te mandé una foto, un venado muy abierto, muy grande. Okay. Y lo dejé porque yo pensaba que a los 6 y medio podía dar 10 picos, 15, 20. O más largos, vaya, okay, que podía dar mejor. Y más gruesa la cornamenta. Sí, lo que pasó es que ya no lo vi. De hecho, a mí me tocó estarlo espiando una vez que cayó agua nieve, espiando en el suelo. Okay. Estaba muy frío y estaba lloviznando, pero pues andábamos atrás de él y no lo volvimos a ver. ¿Y eres bueno para el frío? Pues había que aguantarlo porque le gana el gusto. Te voy a contar, yo tengo muchas anécdotas, nada más que no me gusta decirlo, pero una vez estaba muy frío. Le dije, ahora verás, me fui para Estados Unidos, fui a comprar unas calcetas que le pones unas baterías. Sí. Pues sí, pero el día que fui a la brecha, atravesé una pasta, me mojé, traía toques en las patas, me tuve que quitar las baterías, no aguantaba los toques. Sí. No, fíjate. Y si la platica no te la cree, pero es altísimo. Yo pensaba que los fríos, o yo decía más bien que los fríos nada más los aguantaba cuando andábamos trabajando allá en las refinerías. Ajá. Pero me equivoqué. El gusto y la pasión por la cacería te hace que estés ahí. Y el haber dejado pasar 3 años un animal que lo estábamos cuidando, quería encontrarme con él. Desafortunadamente no fue así, pero siempre procuramos cuidar, siempre procuramos ese desarrollo, ¿verdad? Para ¿Tienes, pregunta que te interrumpa, tu grado de compromiso en los predios de ustedes es muy alto para cuidar eso? O sea, claro. Mucho compromiso, porque hay gente que les vale. No, a mí no, y te digo, desgraciadamente hay gente que no tiene el mismo nivel de compromiso que la mayoría de los cazadores y hacen una caza irresponsable. A mí me queda la satisfacción de que yo a mi hijo, de la mano de mi hermano, lo hemos inculcado a ser responsable, lo hemos inculcado a que cuide, para que sepa cazar, que elija su pieza. También te mandé un video ahí de él, ojalá y más adelante lo puedas publicar. Él tiene su cámara, él filma los venados, filma sus cacerías, no se va al primer impulso, y es lo que tenemos que hacer con las generaciones que vienen enseguida. Que vienen, exactamente. Sí, que se enseñen desde ahorita, porque a nosotros nadie nos enseñó. No. Que sean responsables. Y todo implica a lo que te mencionaba en un principio. ¿Por qué? Porque eso hace llamativo a nuestra región. Eso hace llamativo la cacería. Eso hace llamativo la convivencia y va de la mano con una derrama económica que estamos buscando para que nuestra región, en particular China, crezca. Que no ha crecido ni China ni Bravo, hombre. Bueno, entonces, qué bueno que tú estás haciendo la tarea, qué bueno que tú te comprometiste, tú, de la mano con el equipo de producción que tienes, que hacen un trabajo muy bonito, muy fino, a que la gente sepa, la gente tome conciencia y la gente cuide. En cada programa, yo he visto todos los programas tuyos, todo el contenido que publicas, y he visto a Lupillo Bautista, he visto a Teto, y he visto a Juan Guevara, he visto muchos, y a todos les aprendes del tipo de cacería, de cómo se manejan. El aire, la huella, los rosaderos, los horarios, la luna. Entonces es constructivo, nunca acabas de aprender. No, yo a esas personas, yo los comparo como en el fútbol,
Es un Leo Messi, es un Cristiano Ronaldo, sí, esos sí, pelados. Sí, son mis respetos. Son personas que tienen mucho conocimiento. Mucho conocimiento. Y son un ejemplo, y en lo personal, para mí son un ejemplo, y les aprendo. Y eso le quiero transmitir yo a mi hijo y a mis sobrinos, a las generaciones. Los invito a que cuiden, porque no tienen idea de la satisfacción que es el cazar una pieza de esta magnitud. Y otro tema que hemos tocado aquí muchas veces, hay que cuidar y hay que cuidar. O sea, cuando nosotros nos referimos cuidar venado, no mates venados, no mates venados jóvenes. Jóvenes, exactamente. O sea, cuidar es que saca lo que no sirve, que es el venado de manejo, ese sácalo y deja el venado joven con buen futuro. Claro. Entonces, a eso nos referimos. Sí. Hay que cuidar. Cuidar es eso. Saca lo que no sirve y déjalo bueno. Elegir un posible potencial a trofeo. Claro, a crecer. Y saber qué es lo que hay que retirar. Te voy a contar una anécdota que me pasó en la misma brecha. En esta temporada pasada. Le tiraste a un venado sin balas. No. Ya sería el colmo. Vi una venada y andaba mi ahijado Luis Mario y mi hermano, fuimos a una tardeada. Luis Mario González. ¿Quién te para? ¿Otro figurón? Mi ahijado. Amigo de Neto. No, hombre, una chulada. Mi vecino y mi hermano Ernesto Martínez, un saludo donde ande. Te menciono, una venada bien quebrada de una mano. Okay. Y tengo videos, no sé si te los compartí, te los voy a compartir. Y no me dio el corazón para cazarla. ¿Pero por qué andaba quebrada? Algún golpe, me imagino. Okay. Bien quebrada. En el video se muestra donde está bien suelta. Okay. Entonces fui a los 15 días y me volvió a salir. Me llamó mucho la atención que estaba comiendo. Entonces dije, quiere decir que anda más o menos bien. Ya bueno. Comiendo, haz de cuenta que ya pasó la fiebre. Sí. Al mes y medio ya andaba apoyando con la mano. Fíjate bendito. Me tocó verlo y me tocó filmarlo. Oye, entonces, otra anécdota que veas que... La corté un coyote atrás de la venada, ¿cierto? ¿Te ha tocado verlo? En ese mismo lane, una venada la iban correteando. ¿En el mismo rancho? Sí, cuatro o cinco coyotes. Y te voy a contar otra. Andaba con mi esposa y con mi hija, la más chica. Fuimos a tardear. Y en una. Nos paramos en una brecha ahí cerquita de una labor. Okay. Y yo empecé a oír un balido muy desesperado. Y me fui corriendo al monte siguiendo el balido. Y yo creo el animal me sintió. Ajá. El animal me sintió y ya se fue. Pero me tocó la suerte de que fui y me encontré un venadito de dos picos. Lo acababa de matar un coyote, me imagino. Tanto así, ¿no? Y estaba recién ahogado. Me tocó esa anécdota. Tienen que haber sido cuatro o cinco coyotes. Sí. Entonces me sintieron y lo dejaron ahí y me tocó ir a dar con él. ¿Y no han, tú no te vas a casar como estas fechas? Que las venadas ya van a empezar a parir. Ir a tumbar coyotitos porque no se comen la cría. No he ido. Lo que nos enfocamos también acá para el lado de la carretera Méndez, traemos por ahí un detallito con el marrano de monte, el marrano alzado. Ahí nos están haciendo mucho daño en los llanos. Es una plaga esa cosa. Yo en un año, entre mi hijo y yo, cazamos como 28. ¿En trampas? No, con bala. Me han tocado ir en la noche. Ah, okay. Y traigo la carabina, con la luz de la camioneta me ha tocado matar tres marranos así. ¿En el comedero, qué? No, se me atraviesa. ¿Se atraviesa? No, pues está la plaga ahí entonces. Sí. Entonces sí traemos ese detalle. Dijo mi tío Goyo, estamos infectados sobre los de marranos, ¿sabes? Pobrecito. Sí, tenemos ese detalle. Sí. Otra cosa que me pasó, a inicios de temporada... con las cámaras habíamos ubicado entre mi hermano y yo aquí en este rancho unos venados que había que sacar porque no eran prospectos para no traían buena trofeo. Genética no traían venados buena... macizos y la cornamenta muy pobre. Okay. Entonces pues le damos esa tarea a mi hijo y nos encontramos, andamos caminando y nos encontramos a uno de ellos. Okay. Entonces le dije, oye, ¿sabes qué? Dispárale. Ya nos acomodamos, nos acercamos y le disparó. Y fuimos y dimos con él y traía en el paladar, o sea, porque no le llevábamos el tiro, pues, como estaba muy gordo, no tiró sangre, pero al buscarlo traía una cornada en el paladar. Okay. Traía un agujero, una perforación del paladar que le daba hasta acá, hasta arriba. Tanto así. O sea, se iba a morir ese animalito, pero tocó la suerte. Estaba reciente. Porque a ese venado yo lo había visto con el de 9 que te digo que lo habíamos cuidado 3 años y que al final no lo vimos. Ya no lo vieron. Andaban pegados y me imagino que cuando entra el celo lo corrieron y lo golpeó.
Lo golpeó. Y también nos tocó ese anécdota. ¿Y ese lo mataron, ese venado? Sí, sí lo mató mi hijo. Oye, ¿y los vecinos que tienes cuidan ahí también? Sí, tenemos buenos vecinos. Ahí colindamos con la universidad y colindamos con unas personas de Monterrey. Okay. Y sí nos apoyan ahí. Qué sí bueno, por eso se ha mantenido la así genética. Es, así es. Qué así bueno, es. Bendito Dios, porque hay otras partes que no que respetan. No respetan. Y el detalle es que el cazar una pieza que joven da un impacto a futuro de una manera tremenda al desarrollo de buenas. Le estás quitando potencial sí. genético a la zona esa. Claro, exactamente. Por matarlo joven. Exactamente. Entonces este programa es basado en ello. Sí, para que hagan conciencia y sepan qué es lo que vas a quitar y qué es lo que no. Sí, este programa. A mí me gusta mucho, por eso yo me acerqué contigo para apoyarte en lo que pudiéramos, uh-huh. porque es necesario eso. Es necesario, primero, promover la convivencia con la familia y con los amigos. Es muy importante eso. Es muy importante que la gente cuente sus experiencias y que manifieste el cuidar. Que hay que cuidar, que seleccionar, que hay que seleccionar bien las piezas que vas a cazar. Y tercero, lo disculpa que sea tan insistente, pero yo creo firmemente en eso, que hay que invitar y hacer que la gente de venga, fuera conozca venga. Y venga y nos visite para crear una derrama económica en el pueblo y que así empiece un crecimiento, porque es muy importante eso. Y yo soy muy, muy comprometido con eso. Estoy muy comprometido y por eso vas a contar conmigo siempre. Y gracias, te lo agradezco, para que crezca tu programa. Gracias. El contenido que das y cómo está creciendo nos impulsa a seguir apoyando, a seguir invitando a la gente, y esta plataforma para que los cazadores de aquí de la región platiquen sus anécdotas, pues puede ser que también cazadores de Monterrey o de otras partes de la República que nos visitan y cazan en esta zona vengan y platiquen sus anécdotas y platiquen los pro de venir a cazar aquí en China, Nuevo León y la región. Y no nada más los cazadores, también los pescadores. Sí. Que quiero que me platiques el equipo ese que traes de la pesca, de qué, no sé cómo. No, yo pertenezco al equipo, a Shark Team. Okay. Es un equipo de pesca de unos amigos de Monterrey que también, al igual que a Don Nicolás, los adoptamos aquí de China, en combinación con otros amigos de aquí de China, con mi compadre Jorge, mi compadre Emilio, mi compadre Paco, mi compadre Chago, que mi compadre Derek, que son parte del equipo. Yo también formo parte del equipo, pero okay. soy parte del equipo terrestre de la mano con mi compadre Alex Cibrón. Okay. Nosotros nos encargamos de la logística terrestre. De la logística, bueno, a eso hay que invitarlos. Claro. Para que vengan, para que haya una convivencia. Y más que todo, crecer en relaciones con ellos sí. de otros pueblos, para conocernos y convivir, para que no crean que lo que se platique y lo que se oye es realidad. Claro. Yo te aplaudo que esa diversificación que le quieres dar a tu programa, a tu canal, que al igual que a la cacería, la pesca también genera una gran derrama, o puede generar una gran derrama en nuestro municipio, sí. y a la misma vez impulsa a la convivencia de las familias y de los amigos, porque mucha gente de Monterrey, mucha gente de inclusive del extranjero, vienen a pescar aquí a China. La cacería también. Y se sienten tan confiados y tan tranquilos que hacen sus inversiones aquí en China de rentar una casa, de hacer una propiedad. Entonces es bien importante magnificar esto. Exacto. Hay que magnificarlo, hay que hacerlo crecer. Y esta plataforma, yo sé que está haciendo eso y lo va a multiplicar. Sí, y si Dios quiere, hay que seguir promocionando lo que es el turismo, para que más. Claro, claro, claro. Tenemos buenos restaurantes, tenemos taqueros, tenemos buen pollo, tenemos buenas comidas, hay todo. Lo que falta es que hay que dar a conocer todas las virtudes y todas las cosas que podemos ofrecer como municipio a la gente que nos visita. Bien mencionas, tenemos muy buenos restaurantes. Esta zona en particular es productora de un gran cabrito. Andale. Es productora de una carne seca muy especial. Es productora de asaderas, hay repostería, hay mucho que tenemos que ayudarle a los que se dedican a eso, a dar esa difusión, y tú lo estás haciendo. Entonces,
de la mano con la gran presa que tenemos, la gran pesca que se realiza ahí, la cacería, la región, las piezas que se pueden cazar aquí. La zona privilegiada entonces, que tenemos. Claro, entonces hay que aprovechar todo eso, conjugarlo y hacer que la gente sepa de que en China se hacen cosas bonitas, se puede convivir tranquilo y en paz y que todos estamos para recibirlos con los brazos abiertos. ¿Hay material aquí para donde quieras ir? Demasiado. Tenemos mucha diversidad en actividades que podemos realizar. Claro, hay que trabajar para mejorarlas, porque sí se ocupa y sobre todo se ocupa difusión y que la gente sepa que aquí a China pueden venir a quedarse tranquilamente, que hay espacios donde se puedan quedar, hay espacios donde puedan comer, aquí se genera un ganado muy, muy bueno que muchos exportan, entonces, por ende, en las carnicerías se vende muy buena carne de agostadero, carne. De media engorda, entonces, hay que aprovechar todo eso, es muy importante y puro para adelante, Pepe, con tu programa, a mí estoy bien satisfecho con el trabajo que has hecho y te lo aplaudo y te lo repito, en lo que tu servidor pueda colaborar, con todo gusto. Gracias, muy amable, te agradezco bastante nuevamente, entonces, contáctame con tus compañeros de pesca para traerlos claro, aquí. Claro que nos sí. Para ti que nos enseñen sus videos. Claro que sí. Estuve viendo hace rato unos videos de los pescados que sacaron en la presa. Sí. Son trofeos. O sea, se hace una pesca bien bonita. Y para que vengan ellos y nos platiquen cómo se, porque yo de pesca no. Bueno, te digo, yo pertenezco al equipo terrestre y los que son expertos en el tema son ellos, que claro que sí. Sí. Vamos Invitamos a extenderle. Al ingeniero Nicolás, mis respetos. Don Nicolás es una persona que tiene mucha experiencia y nos puede contar mucho conocimiento, muchas anécdotas y tiene mucha experiencia porque ha tenido la oportunidad de visitar muchas partes del país y del extranjero, entonces es una persona que puede colaborar mucho en las pláticas de la pesca y mejorar el servicio para crear torneos, qué sé yo, claro, para que el dinero venga y quede aquí en el pueblo. Sí, es de lo que se busca, ¿verdad? Que mejoren las cosas, de que haya más visitas, haya más turismo y que la gente que nos visita se vaya contenta y con ganas de volver. Claro, y que se lleven las cosas de aquí del pueblo, las vivencias, productos, cualquier cosa que por aquí se produce y que la puedan compartir con sus familiares y amigos de otras partes. ¿Quién te para? Me alejos. ¿Algo más se quiere agregar? ¿Mandarle un saludo a alguien? En especial, qué sé yo, al equipo de pesca tuyo, no sé. Tú tienes muchas relaciones con mucha gente. Yo les mando primero que todo saludos a tu audiencia. Gracias. A tu audiencia, a toda la gente que está al pendiente de tu canal, de los videos que publicas y que cada vez está creciendo. Eso a mí me da mucho gusto. Les mando un fuerte abrazo a todas mis amistades que están en el extranjero, en toda la República. A Uriel Chávez, que está en Apatzingán, te digo que ya quiere que sea temporada de cacería para andar aquí. Nos acaba de visitar hace 15 días y ellos invitan y traen mucha gente. Lo mismo tenemos que hacer todos. Okay. Al equipo de pesca que pronto va a estar por aquí contigo. Si Dios quiere. A don Nicolás que va a sumar y va a colaborar mucho. A mí no me queda la menor duda en eso. Y que nos quede que tenemos que todos participar para hacer crecer la actividad de la cacería. Tenemos que cuidar. Yo les dejo ese aprendizaje mutuo entre mi hijo y yo, que poco a poco fuimos conociendo el arte de la cacería. Ajá. Fuimos aprendiendo a distinguir una huella de venado, una huella de venada, un rosadero. Fuimos juntos de la mano y de la mano nos hicimos responsables, de la mano nos hicimos cazadores, ¿verdad? Lo que es realmente un cazador. Ha habido temporadas que yo no mato nada, porque así se presentan las cosas, no sí, sale. Hay veces que no sale una presa que tú quieras cazar y pues lo dejas para el próximo año. Exactamente, entonces hay que contribuir todos con nuestro granito de arena en la cacería, en la pesca y en todo lo que nosotros realizamos. Si Dios quiere, también vamos a invitar al presidente del club de la Croga, el David, a José Manuel. Okay. Vamos a hacerlo, si Dios quiere, en el mes de mayo. Con el ingeniero Nicolás Rodríguez. Perfecto. Si Dios quiere, que ya falta poco para preparar
un formato para que nos toquen temas muy importantes de lo que viene esta nueva temporada. Claro. De tiro, caza y pesca con el ingeniero Nicolás. Perfecto, no. En lo que las veces que haya necesidad de venir y contribuir un poco con las experiencias o con lo que uno, con lo poquito que uno conoce, cuenta con un servidor. Sería muy interesante en un futuro invitar a muchachos, mi hijo está puesto, invitar a muchachos jóvenes que vengan y platiquen sus experiencias, sus inicios, porque ahí es donde se basa todo. Se empiezan a hacer, ahí, más que todo, su responsabilidad como cazador. Hay que fortalecer la base de todo, que son la juventud, la niñez que viene empujando atrás de nosotros. Y la responsabilidad, el manejo de las armas. Es muy importante porque... evitas una desgracia. Evitas accidentes, eso es muy importante. Sí. Nosotros siempre nos hemos manejado con mucho cuidado con las armas y hay que... Qué bueno que lo señalas, porque hay que hacer énfasis en eso para que sea una actividad y un deporte ameno y sano y que terminemos cada temporada como felices la iniciamos. Y contentos, claro, con mucha convivencia, en una sola pieza. Anécdota, y independientemente si maté o no maté, ¿no? Lo que te divertiste, lo que conviviste. Claro, sí, eso es lo que nos llevamos, eso es lo que nos queda, la convivencia y los lazos que se van fortaleciendo. Ok. Bueno, pues entonces no les decimos adiós, sino hasta pronto. Muchas gracias por seguirnos en este proyecto La Cueva del Cazador. Gracias a los patrocinadores que nos apoyan. Y no les decimos adiós, sino hasta pronto, y que tengan muy buenas noches. Muchas gracias, bonita noche. Hasta luego.